Oye, Carlos, ¿qué le puedes recomendar a las nuevas bandas que están pues tratando de encontrar un lugar dentro de la música? Pues como lo mencioné al principio, maestro, yo creo que respetar su instrumento, la música, que es que su ideal en cuanto a la banda, pues sea pues el más honesto, ¿no? Que la música los lleve a donde ellos quieran, ¿no? Respetarse a uno mismo para así poder respetar a los demás compañeros, ser muy, muy chido con a los eventos que vas, ¿no? Respetar, quedarte a escuchar a las demás bandas. Ya, se estilaba mucho, ¿no? De que en un evento, pues la primera banda que tocaba, pues tocaba y se iba. No, lo importante yo creo que es de que tocar y ver las diversas opciones. Nosotros, a pesar de que somos cabeza de cartel, siempre nos citamos temprano. ¿Para qué? Para ver a las demás propuestas, a las bandas nuevas. Y de ellas también hemos aprendido mucho. Ya te lo mencionaba, maestro, pues ver a chavitos que tienen una técnica impresionante, bateristas que ahora usan el blast beat de una velocidad impresionante. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Ver ya más mujeres involucradas en el metal, ¿no? Entonces sí que se comprometan más con su instrumento, con su banda y que la quieran, la respeten y que traten de ser fieles a ese proyecto, ¿no? Hasta donde llegue, no forzarse a más, ¿no? Sino hasta donde llegue ese límite, pues bueno, ¿no? Ya cambia uno de estilo, de género o de banda, ¿no? Pero pues siempre hay que ser muy sinceros, maestro.